Muy buenos días, Dios me los bendiga. Hoy es jueves 7 de octubre. Good morning, God bless you. Today is Thursday, October 7th. Praise the Lord. I really did forget what day it was. Realmente sí me olvidé qué día es. Gloria a Dios, hermanos. Praise the Lord, brethren. Today we're going to be reading in the book of Matthew, chapter 18, verse 3. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Oh my goodness, God bless. Gloria a Dios, amen. El título del devocional de hoy es Fe Resplandeciente. The title of today's devotional is Dazzling Faith. And it says, when a little girl or boy gets excited about something from princesses to superheroes, it consumes their young mind and becomes all they talk about. Cuando una niña o un niño pequeño se emociona sobre algo, como desde las princesas hasta los superhéroes, consume sus mentes pequeñas y se convierte en lo en todo lo que ellos hablan, de lo que todos ellos hablan. Their playtime is focused on it, and their will you get it for me begging is focused on it. Su tiempo de jugar se enfoca en ello, y su súplica se enfoca, me lo compras, en eso, ¿verdad? En eso se enfoca la mente pequeña. Wow, dice. Wow, it says. Are you that excited about your faith in Jesus? ¿Estás así de emocionada o emocionado de tu fe en Jesús? Are you consumed with love for him? ¿Estás consumido con amor por él? Are your thoughts filled with him? ¿Están tus pensamientos llenas y llenos de él? Maybe that consuming, dazzling kind of faith is what Jesus meant here. Tal vez ese tipo de fe que consume y resplandece es de lo que está hablando Jesús aquí. Get excited about Jesus. Emocionate sobre Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Así es, ¿verdad? Nuestra fe, ¿verdad? En Jesús, nuestro gozo, nuestro amor, nuestra dedicación debe de ser totalmente en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el hecho de entrar en el reino de los cielos. Our desire, our faith, our hope, you know, all our time should be dedicated to God, to Jesus Christ, to the Holy Spirit, to entering the kingdom of heaven. That is where we're supposed to be joyful and just ready to go to get this done because we want to go to heaven. Amen. I'm going to read what this, the reflection should be here, which was included by the devotional. Quiero compartir, ¿verdad?, estas preguntas o comentarios de reflexión que están incluidos aquí en el devocional, hermanos. It says, remember those first days of following Jesus? It's a question. Remember the first days of following Jesus? Aquí hace una pregunta. ¿Recuerdas esos primeros días en los que empezabas a seguir a Jesús? You were excited. Tú estabas emocionado, estabas emocionada. You were consumed with learning and growing. Estabas consumido con aprendizaje y crecimiento. Has your faith grown a little subdued and habitual, weighed down by the busyness of life? Ha crecido un en sometimiento, poco sometimiento y habitualidad. Es un peso nuestra fe por causa de la ocupación de la vida. Let your heart recapture that excitement and amazement that you have a personal relationship with God.
Dice, deja que tu corazón capture de nuevo esa emoción, esa sorpresa de que tú tienes una relación personal con Dios. ¿Verdad? Si nosotros hemos perdido nuestro primer amor, busquémoslos de nuevo, hermanos. Dios siempre está dispuesto, es decisión nuestra. If we have lost our first love, let's seek God. He is always willing. He's always available. God first for everything. Dios primero para todo. Dios les bendiga, hermanos. Pasen un hermoso día y los amo en el amor de Cristo. God bless you. Have a wonderful day. And I love you in Jesus' name. Amen.